Este es Benjamin Cervara, de 4 años, pocos días antes de morir por inanición. Su padre, Brandon Cervera, de 31 años, está siendo juzgado y acusado por la muerte del menor. Un jurado del condado de Bexar, en Texas, pudo observar más de 30 videos de cámaras de seguridad y del celular de la madrastra en los que se observa al niño mendigando comida y agua. En varias ocasiones, el menor iba a la cocina intentando encontrar algo de comer. Otro video muestra al menor sacando lo que parecía ser una bolsa de merienda vacía de la basura. Los adultos pusieron cerraduras en los armarios y en el refrigerador, según fue demostrado en el juicio. En mensajes de texto del padre con la madrastra, el Estado presentó una conversación en la que Brandon le dijo que solo le diera pan porque él no necesitaba cenar. El padre también está siendo acusado de agredir físicamente al menor. Benji murió el 17 de agosto de 2021. El padre fue arrestado en 2022, pero salió en libertad tras pagar la fianza. En abril de 2024, un jurado declaró a la madrastra Miranda Casares culpable de la muerte de Benji y la condenó a 25 años de prisión por lesiones a un niño y por omisión causante de lesiones corporales graves. Si es declarado culpable, Brandon Cervera se enfrenta a cadena perpetua.